hijo ya pronto. La bellísima actriz Michelle Renaud, luego de que anunciara su separación de Josué Alvarado. Entre los temas más populares del momento está la boda que se concretó entre Michelle Renaud y Matías Novoa, quienes después de un año de noviazgo formalizaron su relación con el matrimonio. Al parecer, la unión se confirmó porque está a la vuelta de la esquina la llegada del nuevo integrante. Para muchos, la vida amorosa de la actriz ha tenido muchos tropiezos, como también ciertos romances con los que no pudo permanecer más tiempo. Vamos a conocer quiénes han sido los galanes que han estado en la vida de la figura de las telenovelas. Josué Alvarado. Se conocieron cuando Renaud tenía 22 años. La pareja salió durante 6 años y decidió casarse en 2016, tras enterarse de que estaba embarazada. Aunque ella dijo en una entrevista que no quería hacerlo, sin embargo, al pasar con los meses, cambió de opinión. En 2018, la mexicana anunció su divorcio del padre de su pequeño. Aunque inicialmente se desconocían los detalles, se supo que Michelle decidió denunciar a su ex por maltratar a su propio hijo. Danilo Carrera. En 2019, Michelle se enamoró de Danilo Carrera, con quien protagonizó Hijas de la Luna. Los actores cautivaron a sus seguidores y al mundo artístico. Sin embargo, sorprendentemente, la pareja anunció su ruptura en 2021. Según los comentarios en ese momento, ellos decidieron parar su relación porque no tenían los mismos planes de vida, porque ella quería tener hijos, pero no era la aspiración del galán. Osvaldo Benavides. Para el año 2022, se acrecentó el rumor de que Osvaldo Benavides estaba iniciando un romance con la mexicana. Nada fue confirmado y simplemente quedó como un rumor. Matías Novoa. Después de protagonizar La Herencia, la historia de amor se hizo realidad. Tanto Matías Novoa como Michelle Renaud quedaron flechados y decidieron emprender una vida juntos. Hasta los días recientes, donde publicaron en redes sociales su íntima boda. We'll be right back.